Youtubers, cosplayers, chihuahuas, bienvenidos a otra edición de Freak TV. Estamos en Plaza de la Tecnología Chihuahua, preparándonos para el evento del Kamen Show 2012. Por estos momentos, estamos por empezar el evento. Esperemos a ver cuánta gente lleva y qué cosplayer vemos. ¡Ay! Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas bien de ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tends, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet? Ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te vins tout le temps? On dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là. Tienen que pensar más como el personaje, no tanto como ustedes.
Y eso es en lo que mucho, fallo yo mucho, porque yo todo el tiempo estoy gritando y toda feliz, y luego la mayoría de mis personajes son así todos serios. Y así. Entonces todos me dicen, ¡una, así no! Y yo, ¡es que así soy! Entonces, tuve una serie de meses de meditación, en la de ya, agarra la onda, por favor. Así no tienes que actuar, tienes que centrarte. Y ya. Ya va progresando uno. Si eres primeriza y todavía no sabes tus ángulos, ¿no? Acá es que este ángulo se puso más bonito. O es que este ojo está más bonito que el otro. O es que se tiene que quedar mejor. Ya con el tiempo vas a ir viendo más detalles, más como. Y más si tienes varias sesiones con fotógrafos, ya ellos mismos saben. Por ejemplo, ese ángulo no te queda tanto, ponte más así. Y ya. Pero cuando es la primera vez que te toman fotos y el fotógrafo siquiera te conoce, nomás fue una vez, es más difícil, tienen que. Por eso siempre es bueno, por ejemplo, Marina, que te toma varios diferentes cosplays, cada vez va mejorando su fotografía, una parte porque pues ya toma más fotografías y otra es porque ya conoce a los cosplayers o a las personas y pues ya les sabe un poquito más de cómo se ve mejor. O qué poses le quedan más, etcétera. Y por eso cuando tienen a alguien que realmente le gusta su fotografía, dedíquense más. Yo tengo mi fotógrafa favorita, vive ahí en Ciudad Juárez, se llama Lu Guevara, es un amor de persona. Y ella primero era una fotógrafa muy corriente, que le tomaba a las quinceañeras y a las bodas y todo eso. Y de repente llegué yo con cosplay y todo así, toda loca ya. Ya en las fotos más novedosas, por ejemplo, la última sesión que tuvimos fue la de Cera Victoria y ya pues ya de repente llegó el otro. No, pero es que ella está como reprimida en allá. A ver, ¿cómo me queda reprimida? Y todo así, ok. O por ejemplo, no, es que es como sexy, pero no, y yo así. Ella pues te dice, ¿no? Y ya cuando tienes más sesiones con la misma, ya se va uniendo como una confianza, será mejor, etc.